Así te vas a estar cayendo en cada hoyo que encuentres. No, ya me siento mejor. Yo pensé que estábamos en el escorpión. Creo que nos subimos con Gustavo Adolfo Infante. Es que no le doy fotos a fans. ¿Quién dejó pasar a este chavo? Regálame una foto. Oh, bueno, espero que sea un juego eso de que me mates a mí. ¿Quién lo diría? Han llegado por fin a tocar las estrellas. Después de que se subieron al escorpión al volante, de repente sus carreras se catapultan. En ascenso, en ascenso. No lo creo. Yo no, creo que, ni yo. Gracias. Yo a partir de que vi lo que hiciste con la carrera de Eugenio Derbez, de Marta Higareda, Omar Chaparro, que se subieron y que a partir de que estuvieron contigo, pues tú, creo que tú hiciste que Eugenio llegara a Hollywood. Totalmente. Por lo que me enteré. Sí, así es. Mi suegrito también me debe la vida. Ay, también con Aislinn, ¿no? Y, sí, le debo, también le debo unos cuantos nietos, se los voy a hacer próximamente. De hecho, tú fuiste culpable del divorcio, ya, ¿verdad? Ya sé, ya ni me digas, ¿sí? O sea, feo, fuiste tercero en discordia. Pues yo no tengo la culpa de estar más sabroso que el pinche Ockman. Pues así son las cosas. O sea, ¿tampoco no? Te entiendo, Scorpio, me pasa lo mismo. Consuelo tenía manager, tenía novio y me conoció y mandó a todos a la chingada. A todos. A huevo. La noche con el escorpión. Exactamente. Adrián Uribe y Consuelo Duval al volante con el escorpión dorado. Ey. Más respeto. Date. Más respeto. Oye, para el pasaje. ¿Qué tiene? Oye, respeta. Oye, como ya se ¿alguno besa? ¿Alguno de ustedes puede con esa expresión que se llama date? Sí. Sí, yo date. Si me así, ves a ese güey y dices, ¿te lo das o no te lo das? Me lo doy. A ver qué bonito es. A ver, Consuelo. Pero dátelo. Ves al escorpión, ¿te lo das o no te lo das? Me lo doy. No, ¿en serio qué? ¿En serio? ¿Ves cómo se nota que hay carencia, que hay crisis afectiva? Hay carencia. Matar, afectiva, darse o casarse. Adrián Uribe, Omar Chaparro y Eugenio Derbez. Tómala, te la ¿son pusieron? ¿Son esas tres opciones? Ajá. Matar a Adrián Uribe. ¿A quién darme te das? ¿A Omar Chaparro? ¿Y te casas con el bicho Eugenio? Me matan. ¡Con la sabandija! Pero eso es un juego. Sí. Bueno, espero que sea un juego eso de que me mates a mí. ¡En exclusiva! ¡Cuídate, Alessandro Rosario, porque va por ti! Yo nunca pensé que me fuera a matar a mí, pero bueno. A ver. Le tenía que tocar uno de los tres. ¿Hubo algún momento en que estuviera soltero Eugenio, o sea, sin novia, cuando tú trabajabas de... Claro, no, me tocaron Federica, tres novias. ¿Y no te llamó la atención así como que, qué pedo aquí? Ay, oye, yo pensé que estábamos en el escorpión, creo que nos subimos con Gustavo Adolfo Infante. Confiesa, Consuelo, no, ¿alguna vez empezaron a andar Eugenio Derbez y tú? Nunca, jamás en toda nuestra existencia. En exclusiva, dice acá, Eugenio Derbez es gay. Y todas las demás son sus tapaderas y ella no se prestaría nunca para hacer eso. Fíjate que no, nunca, ni con Adrián. Ni con Eugenio. ¿Y Adrián también te tocó? ¿Y Adrián? Bueno, viví perdidamente enamorada muchísimos años. ¿De Adrián? Sí, pero no me lo quería coger. ¿Por qué no? No sé cómo. Porque lo ves como tu mejor amigo gay. Porque hay una amistad y cuando la amistad es más fuerte que el amor, pues gana la amistad, Scorpio. No todo lo enlodes, Scorpio. Oye, pero también. ¿Por qué eres asexual, Mariel? Pero también con Adal. Con Adal trabajó mucho tiempo. También te falta preguntarle con Adal. 10 años. A él también lo mataron. Realmente, ¿a quién es el que mejor soportas de todos ellos? ¿Quién fue mejor marido de todos los que has actuado de su esposa? No, todos tienen. Ay, eso dices cuando no te quieres comprometer. Todos tienen su chingüing y todos. Pero yo creo que el amor más puro y leal ha sido el de Nacaranda por el Vitor. ¿Viste? ¡Ábranme! ¡Ya me voy! Con todo respeto, ¿no? Ok, si llegamos tarde, luego no le voy a... Alejandro Benítez, sí, Benítez, Emilio, no me abren los de seguridad. Háblale a Emilio. ¡Emilio! Ya no salió. Ah, ese sí funcionó mal. Nomás dices el nombre y se abre. Dijiste el nombre mágico. A ver, señores, no sé si sepa porque el escorpión
no lo ha comentado aún, pero ajá, fíjese que pedimos un Uber para ir a la... vamos ahorita rumbo a la premiere de la película Infelices para siempre. Que se estrena el día de hoy. Y entonces dijimos, queremos un chofer, pues, de primer nivel. Nos mandaron este güey, ¿qué pasó? ¿Por qué? A ver, no había choferes, nada más había un dios disponible. Ahora resulta que hacen cine. ¿Perdón? Actores, actrices de cine son. Ahora resulta. ¿Cuántas películas llevas, Adrián Uribe? Esta es mi octava película. No mames, güey. No entiendes que la gente no te quiere decir. A ver, güey. Por más que lo intentas, esta ya, es mi octava. Wey. Cuatro películas. He hecho participaciones especiales, cameíto, personaje pequeño. Ajá. Y cuatro he protagonizado. Y de las cuatro que he protagonizado, bueno, dos he visto, que qué bueno que la gente no la vio tanto. Y una. Y la de Suave Patria no vas a estar hablando. No, Suave Patria sí la vio mucha gente, fíjate. Suave Patria sí la vio mucha gente y fue nuestro estreno en cine con Omar y pagamos nuestro precio como productores. O sea, sí. Pagaron el precio, porque aparte estuvieron con Héctor Suárez, ¿verdad? Sí. Y les costó hasta managers en el camino. Ya sé. Que en paz descanse don Héctor. No, fue una. Y los managers. Trabajar con él. Pero sí, nos costó, o sea, sí. Digamos que nuestra novatada como productores y como nuestra primera película. Yo le tengo un cariño muy especial a todo lo que fue Suave Patria. No a todos los que estuvieron en Suave Patria, pero a todo lo que fue. Pero de las películas, creo que esa. Y después de esa, de las ocho películas, creo que. Bueno, no he visto una que se va a estrenar. Que de las películas que he hecho, ajá, que son pocas. Esta es la que más me ha gustado, es la más redondita, la más bonita, la historia, el cast, la música, la edición, todo. La fotografía. La vas a ver, ¿verdad? ¿Mentira? Obviamente, la voy a ver si es que... ya me siento mejor. Oye, y hablando de lo bonito que es tener una mujer agarrada de la mano. Sí. ¿No sentiste raro dejar de besar a Omar Chaparro y ahora estar con Consuelo Duval? ¿Yo? Ah, pensé que le decías a... Sí, tú, pero... Oye, a Omar Chaparro nunca lo besaría. ¿Cómo? Ni lo volvería a hacer. Ya, güey. ¿A qué saben las babas de Omar Chaparro? No, nunca lo he besado. ¿Cómo no? Si besaste a Adrián, ya sabes las babas de Omar. Sí, como aciditas. Como a palmitas de Estados Unidos. Como a chiltepín, como a sobaqueras de Chihuahua. Sí. ¿Y tú, Consuelo, qué número de películas es esta? Es mi primer protagónico. ¡Ay! No, bueno, tu primer protagónico, pero habías hecho otras participaciones, ay, ¿no? Pues sí, pero de dos minutos, cameos. De planta. Y yo les digo bichitos, pero sí, fueron cameos. Entonces yo no cuento la de Hombre al Agua que hice con Eugenio Derbez. No. No, o sea, la tengo que contar, aunque hice un cameíto. Pues depende. O sea, ahí te molestamos con el coxis, ¿no? No, no tenías cosa de amigos, güey. Nada más, no tenías. Mira, lo vas a entender, lo vamos a decir. Sí. ¿No? Para todos los que no lo oyeron en la primera vez, que lo oigan. Ahorita lo hacemos muy natural. ¿Así te vas a estar cayendo en cada hoyo que encuentres? Pues depende, si me enamoro, igual ya me quedo ahí. Te están hablando de los baches, Escorpión. Por eso. Estamos a punto de entrar a la alfombra roja, les voy a tener que dar algunos consejos a estos muchachos. Están muy nerviosos. Yo ya he pasado por esto miles de veces. No te pongas nerviosa. Sí estoy. Si alguien te pregunta sobre nuestra relación, dile que, no es cierto, preguntas que estoy, personales que no. Están mintiendo. Okay. Sí, que les escupes. Cállate cara de mi miembro, Aceli. No, cállate cara de mi miembro. Oh, mira, ojalá se hubiera subido así. Con permiso, voy a pasar yo porque soy más famoso que todos, primero. Pásale tú primero. Sí, soy más famoso que todos. Discúlpame, soy más famoso que quien sea. Oye, con permiso. Oye, yo voy primero. Escorpión. Ay, quédense tantito, espérense. No hablo de mi vida personal. ¡Qué traza! ¿Cómo está? ¡A huevo! ¿Cómo están, caras de mi miembro? ¿Qué tranza? Saludos a todos. Chido. Bien, a ver, dale, pendejo. Como si no tuvieras tantas pinches fotos, pendejo. No, otra foto, eso. Chido, va. ¿Qué quieres, huevos? ¿Qué quieres? No mames. ¡Huevo! Soy lo más famoso que van a ver esta noche. Ya váyanse, ya pasé yo, ya váyanse. Ya pasé yo, ya váyanse, la verga. ¿Qué quieres? ¡Huevos! ¡Eso! ¿Qué quieres? ¡Saludos a tu esposo! ¡Aquí te la atiendo! ¡No hay pedo!
Por eso estás tan nerviosa, Consuelo Duval. ¿Estás nerviosa o no estás nerviosa? Yo te siento nerviosa. Mira, sí, estoy nerviosa. Estoy abrumada porque tenemos mi problemita de fobia social. Ajá. ¿No? Ahorita va a haber una alfombra roja. Sí, me apendejo horrible. Tus carnes. Me van a ver mis carnes. ¿Cómo está tu vestido? ¿Está así como...? Es que el vestido es una sorpresa. Porque... Porque no voy a traer. Porque no voy a traer. No, fíjate que el vestido es el de la película. ¡Ay! Tampoco presupuesto. Cuando... No, cállate, cabrón. Cuando me lo regaló el productor. Ajá. Me dijo que le prometiera que ese vestido lo iba a usar en la premier. ¿Cómo se llama Lleva su nombre? Lleva 5 años colgado en mi closet. Ajá. El pinche vestido. Ajá. Y dije, obvio, no voy a entrar. Ajá. Escorpión. Entré. ¡Ay! Me entró el vestido, me entró. Que es que tú eres muy camaleónica. Cuando quieres te pones todo skinny y cuando no dices me vale madres me vale y cuando madre. Sí, sí. Pero me entró el vestido y dije, es mi regalo para el productor. Él me qué confió poca la película. Hasta ahorita me estoy enterando que te regalaron el vestido. A mí no me regalaron ni una pinche... O sea, y carísimo el vestidito, o sea, ¿por qué no eso... les pedí el traje que usé para la película? Con su ¿quién es el productor? ¿Jorge Aragón? No, ¿es porque el productor? Tu vestido, tu traje era de una marca así y el mío era de una marcotota. Ah, con razón. El mío creo que dos lavadas se despintó. El tuyo no, se le marcaba la rajita de canela. Es Jorge Aragón, el mismo productor de A la Mala, que hizo con Aislinn Derbez. Ah, bueno, ha hecho muchas películas, mi querido Jorge Aragón. Pero esta película es, pues de arte, tengo entendido, ¿no? De arte, claro. Cuando veas la fotografía. No es una película para festivales, pinche escorpión. De tu arte a mi arte yo prefiero. Yo también. Es una película para que la gente vaya, fíjate. Algo que tiene esta película es que no es la clásica comedia romántica. O sea, cuando la veas, no es la comedia romántica. Una pinche comedia que está abordada desde otro punto de vista diferente. ¿Está abordada? ¿Dije abordada? Okay. Okay. A mí me gusta abordar. O sea, está hecha, está contada desde un punto de vista diferente. ¿Cuál? El que se repite el día, y se repite el día, y se repite el día, y se repite el día. Y estás hablando de que es un poquito el mensaje de el matrimonio después de muchos años de casado, cuando caes en esa rutina, parece que se repiten los días. Y ese es el mensaje que ya cuando la veas vas a entender de qué chingos te estoy hablando. ¿Y que se repite el día de la boda? No, es que te voy a platicar, María José, que es mi personaje, y Alfredo, que es el personaje de Adrián, ya llevan 20 años de casados, ya están un poquito hartos, ya se dan por hecho, etcétera, etcétera, lo notan los hijos, y los hijos juntan los ahorros, extorsionan a la abuela, que es Angélica Aragón, y les pagan el viaje a Puerto Peñasco, que es donde ellos vivieron la luna de miel. Ah, y ahora van 20 años después a un viaje donde dicen los hijos, ya no aguantamos cómo se están peleando, se están madreando, váyanse, y la niña chiquita con la varita mágica, y no regresen hasta que no se vuelvan a amar, y hace un hechizo tipo mentiroso cuando el niño pide que nunca, su papá nunca vuelva a mentir. Aquí la niña con ese hechizo hace que se repita una y otra vez. Entonces, ¿cómo poder rescatar una relación después de tanto desgaste? Y por eso yo dije en la conferencia de prensa, estoy seguro que si Shakira y Piqué hubieran visto nuestra película, seguirían no se juntos, divorcia. Escorpión Dorado. No se... ¡Ay! ¡Huevo! ¿Por qué la...? En vez de una canción le hubiera hecho otro hijo, Shakira, claro, Piqué. Claro, hubiera cantado como sirve la buchona como tú. ¿Con quién vienes? Con la señora esta, con la Duval. ¿Y vienes sola? Sí. No te vas a ir sola. Siempre me trae así. Es pura mentira todo. Acércate a tu madre que está nerviosa. Tengo entendido que el salto a que está bueno, por ahí estaba escuchando unas buenas. Céspedes, buena. Yuri, María León, Moderato con Anaí, o sea, tenemos. Chaparro. Omar Chaparro también no, está. ¡No mames! ¡Que pusieron a Omar Chaparro a cantar! Ahí lo pusieron. ¡No le den alas a los alacranes! Tú a mí desde Los Ángeles me estás dando alas y es mentira todo, entonces ya no claro te creo. Que no, claro que no te estoy dando alas. No, sí, siempre. Aislinn, no sé quién. Yo la amo, pero... Que yo sea irresistible no es mi problema. No, vas a ser resistible para mí. No, ¿por qué? Con esas lentejuelas y ese cuerpo y tócame todo. Tócame lo que quieras ahorita. Contrólenme. Escorpión Dorado, ¿sabes quién hizo todo? O sea, lo que es el soundtrack. No, y amiga, no nos hagas esas jetas. Bájate, a ver, bájate. No saques. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Tlatelolco, no saques Tlatelolco. No, es que Consuelo yo la he visto en sus peores momentos en algún... Antes cuando era más de mecha corta. Ajá. De mecha corta, me gusta esa palabra porque era así de que...
ahora sí que como Cerillo. Como Cerillo cuando todo. Si se prende pierde la cabeza, como Cerillo. Entonces, ah, sí, eres sí, de mancha corta. Y acá de cabezazo y madrazo y pellizcón de huevo. Pues yo sí me acuerdo que una vez hasta renunció de una televisora. Oh, pues. Oh, y por cierto, fue tu culpa, cabrón. Ya me dijo, me lo dijo la vez pasada. Ahí está. Me dijo que te la defendiera de tus pendejadas. Ya sabes tú que estabas cobrando una fortuna. Por ellas renunció. Por eso yo también ya renuncié a mi exclusividad para que no tengamos problema de nada. Ah, sí, es cierto, ya son exempleados. Bueno, no, ahora el exempleado es él. ¿Cómo da vuelta la vida? ¿Mira? No, 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 exempleado, no, porque sigo trabajando con ellos. Estoy haciendo mi late night ahí con ellos, Scorpion. Que por cierto, cuando estuviste. Se fue al cielo el rating. Muy bien, creo que fue la única vez que tuvo rating mi programa esa vez. Obviamente, no me sorprendería. ¿Nos estás poniendo en las nalgas para que se nos calienten? Oye, sí, Scorpio. Yo porque sentí como que se me estaba... No, te estoy poniendo frío, es más. Mira, permíteme, déjame concentrar. Qué bueno que no tenemos hemorroides, si no estarían tronando como palomitas. Ve la cara que le va a hacer. Ya sintió, ya sintió. Hola, sí, yo. Hola, ¿qué hace? Oye, Scorpion, ¿sabes quién hizo todo el arreglo musical? Tanto el soundtrack como el score, Alexander Acha. Y la verdad lo hizo muy bien el cabrón. O sea, es un chingón, ¿eh? La verdad, mis respetos. Sí, es un genio. Si hubiera sido Emanuel todavía. ¡Oh, que lo sea! Oye, ¿y sales en traje de baño? Calzones. ¡Oh! Aparte, toda la película estoy en calzones. ¿No te has peleado con alguien hoy? No, Alexander Acha. ¡Ah, tanto gusto! Cansazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hace mucho que no lo veía sobrio. Ah, exacto. Él es el que hizo la música. La tuve que hacer, la tuve que hacer. Eso, ¿y esta sí te salió bien? Esta yo creo que sí. ¿No les alcanzó para Emanuel o qué? Todavía andas enculado tú, ¿no? Andas poquito sí, poquito sí. Pues sí, 3 años de casado, bueno, 3 años de relación. Pues sí, estoy, la verdad es que estoy muy a gusto, muy, muy bien. No, fui a su programa y casi le bajo a tu a la mujer. Clase, no, y me vi con unos ojos así de... De deseo. Sí, oye, tranquila. ¡Ah, no te invitó! Ver, no toques ese... ¡No toques! ¡No mames! ¡Escorpión! Es ¡qué buenos amigos! ¡No toques! ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! ¡Adrián Uribe no invitó a Consuelo de Juan a su boda! A ver... ¡Ándale! Nunca lo habíamos hablado y es un muy buen momento para hablarlo, Consuelo. ¿Por qué no? Sí, es un buen momento. ¿Por qué no le invitaste? Porque yo le tengo confianza al escorpión para que... Yo sé que de aquí no sale. Dícesemelo. Ok, no. No, la verdad, estábamos en pandemia. La verdad es que... Y ella se veía como que tenía el bicho. Mejor no le digo nada. No puede ser. Pues, le va a salir el cerdito, ¿eh? Le va a salir el cerdito. Era para relajarla porque estaba muy tensa. No, pues se está riendo por no llorar. Exacto. Era para relajarla porque estaba un poco tensa. ¿Por qué no la invitaste? Mira, no invité a mucha gente que quiero, la verdad. A mucha gente que quiero mucho. ¿Por la pandemia? No, claro. Porque fue una boda civil. Vaya, y mi boda va a ser en Acapulco, que además ya se ha pospuesto 2 veces, una por COVID, otra por presupuesto, otra por las visas de Brasil, que la familia de mi esposa es de Brasil, y entonces ya la íbamos a hacer el año pasado a la mera hora. No se pudo porque pusieron visas a partir de no sé cuándo. ¿Se crees algo? No, es real, güey. El gobierno de México puso visas a Brasil. No, eso no es pretexto que no le emití. No, eso es por lo que pospuse la boda. ¡Ah, la boda! ¡Odia a López Obrador y a Marcelo Ebrard! ¡Dícate, por su culpa no se ha casado! ¡Qué güey eres! Entonces... Ahí en esa boda pensaba invitar a toda la gente ya, a toda la gente que quiero, que estuviera... Menos a Consuelo. ¡No! Y allá... ¿Cómo te enteraste de la boda? Sí. Por Instagram. Ya, ¿qué le escribiste? ¿Le escribiste? Va, puto, órale, va. Pues, ¿qué le dijiste? Cállate, Scorpio, ya. Yo pregunto para saber, nada más. Así vas a estar. Oye, de por sí... Es nuestra premier. No quieras echarle... Limón a la herida. Pero ahorita tienes quien te truene tus huesitos. No, desde hace 8 años no. Y estoy con... O sea, me tiran la loca, pero yo estoy bien. Pero también te tiran el pedo. No te hagas. Pero no pongo atención. No mames. ¿Me regalas una foto? ¿Tú quién eres, chavo? Regálame una foto. No te ubico, pero sí,
Eso me prende. Es que no le doy fotos a fans. ¿Quién dejó pasar a este chavo? Regálame una foto. Se te ha olvidado comentar algo, Escorpión. ¿Qué? Esta película es muy especial para los dos porque la filmamos en 2019, ajá, antes de la pandemia, justo un año antes. Entonces llevamos 4 años, pensábamos que a lo mejor ya nos iba, que no se iba a estrenar, güey. Sí, entonces tiene cosas, pasaron muchas cosas en el rodaje, güey. Nuestro productor casi se infarta ahí, el pobre, casi se nos muere. Tuvo un accidente, Consuelo, cuando se ya lo contó hace poco, que se cayó en la lancha que estábamos filmando y quedó en medio del barco donde estaban todos los casi te aplasta. Exactamente, güey. Sí, estaban chocando. O te hundía, ¿no? De hecho, ella me hundí para salvarme. O sea, pero sí fue instinto. ¿Sabes nadar bien? ¿Es buena nadadora? Sí, soy buena. Sí, güey. Sí, pero sí tragaste agua y así. No, me espanté mucho y aparte porque seguía la escena. Yo ya estaba empapada. O sea, lo que vimos ahí. Esa cara de terror es real, no es actuación. Real, no. Oye, ¿y luego qué tal Eduardo Yáñez de... Eduardo, ¿alguna vez has manejado lancha? ¿Qué era, Adrián? Porque era una lancha la que él manejó, era una lanchita. Sí, claro, y hasta le hizo así el volante y ahí vamos a estamparnos contra madres. ¿Por qué dicen que sí, no? Es que pasaron muchas cosas, güey, o sea, pasó eso. Luego de repente un día Consuelo, esto no lo habíamos contado. Bueno, yo no lo habíamos contado ahora en las entrevistas. Me toca la puerta de la habitación, así de deshecha y Pali, porque sí sabes que Pali hace el papel de Consuelo de joven en la película. Su hija Pali. Suya de ella. Exacto, Pali, que te ve guapísima y que es aparte súper. No, no te cabrones. No, también tuvimos otras cosas. Ah, ¿también? ¿Con Pali? Sí, tuvimos que ver. ¿En serio? Muy bien, Escorpio. Muy bien, Escorpio. ¿Y entonces qué? Entonces me dice, me acaban de avisar que chocó, porque Pali había terminado su día de rodaje y la llevaban al aeropuerto, a Mexicali. Oh. Y el coche, ella iba dormida, se salió de la carretera y se dieron un... Gracias a Dios, no. O sea, no fue grave, claro, pero imagínate, le hablan a ella y le dice, oye, tranquila, pero chocó el chofer con tu hija. No, pues obviamente. Exacto. Entonces, fíjate que... Con mi cigarro le toqué y le dije, Pali, y me decía, Pali, ¿qué? No podía hablar. Yo, a ver, tranquila, chocó yo, a ver, y hablando con el chofer, y un momento que no nos contestaban, ¿te acuerdas? Que no contestaban el llamado, entonces era de, güey, ¿qué pasó, cabrón? Que claro, supiéramos que estaba bien. Ya después supimos que nada más fue el susto. Pasaron muchas cosas, pero yo creo que por eso es bendita, o sea, tiene estrella esta película. Está bendita, sí, totalmente. Sí, porque por más que quisimos que no se estrenara, de todos modos. Ya es suficiente. Apenas le diste con tu accidente ese en la carretera. Ya nos platicaron, ya nos platicaron. Bueno, a mí no me perdonas nada, hombre. ¿Por qué te andas por borracha, te andabas volteando? Claro, es que soy alcohólica, no sabías eso. No, ¿cómo estás, carnal? ¡Oye, eres imitador de Albertano! Ya no sea payaso. Le sale bien bonito. Le sale bien bonito. ¿Y tú imitas a su hermana? No, ¿cuál hermana? No. No, cállate, que le cobran derechos. No, pues no. Una hermana. 15% de... Ay, dale, ya estamos llegando. A mí me trae muy buenos recuerdos esa película porque justo en el rodaje yo andaba empezando de novio con mi esposa actual. Y entonces yo veía las actitudes de Adrián y yo le dije, Adrián, te vas a casar. Sí, cierto. Tú me dijiste. Le dije, prométeme que si te casas me invitas. Ay, qué bueno que ya llegamos. ¿Sabes qué? Me voy en taxi. Campeón. Gracias. No, ¿por qué te quitaron la greña? ¿Por qué se la pasaste a ella? Greña, es peluca, uso peluca. Ah, no mames, siempre fue peluca. Sí, como es. ¿Tú eres Ariel? Tú no traes esta máscara. No mames, que es máscara. Nunca había conocido a la que no es tu hermana. No. Sí. Déjame la saludar. ¿Cómo estás? Ay, ya. ¿Qué tiene? Le estoy saludando, así saludamos nosotros. ¡Qué caballero! Tú salúdame. Más porque soy tu fan. Ah, y luego chocó, ¿no? También algo pasó con un camión de producción, algo pasó también, ¿no? O sea, pasaron muchas cosas que dijimos, esto
O le va bien, tiene o que le ir va bien. Bien. Le tiene que ir bien. Y escúchame bien, Escorpión. ¿Qué te escucho? Está saliendo esta película en 2,000 salas. Es un estreno muy grande. 2,000 de 7,000. Exacto. Para una película mexicana es un chingo, güey. Claro. O sea, entonces le están apostando con todo. Así que ojalá que la gente vaya a ver. La vamos a ver en siempre. Todas partes. Va a estar doblada. ¿Cómo se llama la película? Japonés. Hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo se llama? A ver, dime, cabrón. Tú, güey. Infelices por siempre. Para siempre. Para siempre y forever alone. Eso. ¿Y Eduardo Yáñez también se viste de mujer en esta o no? Porque ya le oye, pongo. Eduardo Yáñez está muy cagado. Está muy cagado, Eduardo Yáñez. Muy cagado. No. A nadie, casi hecho, se cachetea Adrián. Teníamos una escena donde yo metí algo de la cachetada, pero ya no quedó. Ya no, en serio. Le dije a mi personaje, yo sí entiendo, a mí no me pega, algo así le decía, pero ya la mera lo quitaron. Ay, no me digas, sí, era lindo. ¿Te acuerdas? Que, sí, que, sí, sí, claro, pues, que quitaron toda esa secuencia del barco donde nos amarraban. Ah, claro. Ya no salió toda esa secuencia, se voló y ahí venía donde yo le hasta le dije, oye, no hay problema si meto algo de la cachetada, no me basta cachetearla de veras. Me dijo, no, güey, para nada. Mentira. Exacto. ¡Eso! Por fin alguien famoso, ¿no? ¡Huevos! ¡Eso! Voy a hacer un derrapón. Va. ¿Quién les da miedo las escenas de... Sí, sí, sí nos da miedo. Ay, sí. Sí nos da miedo. No te les dé miedo, sin miedo al éxito. ¿Pero nunca has chocado? A veces, mi carrito es con... Ya sabes. ¿Pero haciendo un escorpión has chocado? Pues sí, porque como todos son prestados los coches, le vale más. Este vale más que todos tus estudios, si tuvieras, Adrián. O sea, ¿estás dudando de que yo estudié? ¿Hasta qué año estudiaste? Estudié primaria, secundaria y preparatoria en la gloriosa Prepa 5. Alfalfa, vacas y caca. Alfalfa, vacas y caca. Arriba, la Facultad de Cuapa. Esa era nuestra porra. Hola, ¿a poco eres de esos tiempos? Soy, güey, nunca fui porro. A mí, cuando entré a cuarto de prepa, güey, me raparon porque te pedían lana. Y, claro. Y si no les dabas a los que iban en quinto y sexto. Novatada y era rapar, güey. Entonces, yo venía. ¿Me raparon? Y me raparon. O sea, primero me cortaron el copete. Yo me peinaba con un pinche copete así como de. Emo. De huevo. Sí, como de emo, güey. Y entonces el primer día, pum, me corté. Dije, no, ni mal, yo no voy a estar pelón como todos. Me peiné para acá. Al otro día, pum, dije, ni mal. Y a la tercera pinche, ya parecía pinche perro con sarna, güey. Entonces dije, no, ya, me tuve que rapar. ¡Ya llegó el Alan Ramón! ¿Quién eres tú, cabrón? ¿Y a quién vienes? ¿También actúas aquí? No, güey, es mío el cine, cabrón. ¡Resulta! ¿Cómo ves a tus chavos que ya están actuando? Pues ahí están, mira, los he encaminado. Les ha dado todo, abrigo, cariño. Ajá. Se les pagó educación, no. Se les dio. La están aprovechando. Abrigo el que te dieron porque no te invitaron a la película. No, no. Yo estuve en otra al mismo tiempo. Ah, bueno. No, todavía no me clono, güey. En una que sí va a ver la gente. ¿Cómo estás, cabrón? Todo chingón. Bienvenido. Bien. Siéntete bendecido que me saludas, cabrón. ¿Y tú, Consuelo, hasta qué año estudiaste? Estudié la primaria en la Vicenta Trujillo. Ahí en Tlatelolco, la secundaria técnica número 12, reprobé cuarto de primaria y... ¿Cuarto de primaria? ¿En serio? ¿Cómo voy a reprobar cuarto de primaria? Qué vergonzoso es cuando tus amigos se gradúan y tú te quedas así. Te quedas en la primaria. Es de la chingada, ¿no? Así los ves a todos tus compañeritos. La jirafona y la jirafona. Oye, así. Esa niña de 18, ¿qué hace? Está terminando cuarto de primaria. Es el fósil de la primaria. Exacto. ¿Y luego? Y luego la prepa en el Instituto Renacimiento. Ajá. ¿Y ya? Y ya, dijiste. Ah, no, y el primer semestre de licenciada en Derecho en la del Valle, pero sí, básicamente. ¿En serio? ¿Primer semestre en la del solo Valle? Solo uno, sí, porque mi papá huevo quería que estudiara, o sea, me decía, sí, sea actriz y todo lo que quieras, pero ten una carrera que te respalde. Sí. Y luego dijiste, y le dije, ay, bueno, ya ahorita lo de la carrera te la debo, amigo. Y se la debí. Y se la debiste. Y entonces te convertiste en la caramba. Y yo estaba en las prepas, en la prepa en las mañanas y en la tarde estudiaba en una escuela de teatro. Entonces yo acabé a los 19 la prepa y mi carrera de actor de teatro. Soy de teatro, aunque te cueste trabajo reconocer que oye, soy un actor de teatro. Yo pinche estudiaba escorpión. La prepa y luego me iba de recepcionista a televisión.
¿Y te ibas de recepcionista? A Televisa. ¿A poco era recepcionista de Televisa? Claro, sí. ¿Y metías los currículums con los productores o algo así? No, nada, no, ni me importaba y luego ya me importó. O sea, cuando empezaste de recepcionista, ¿no querías ser actriz todavía? No, y Héctor Suárez, que en paz descanse, me decía, ¿por qué no te arreglas? ¿Por qué no te arreglas? Ajá, ¿por qué no te arreglas? ¿Por qué no, ¿por qué no te arreglas? Bueno, muchachos, hemos llegado al punto máximo de sus carreras. Espero que aquí aprovechen todo el empujón que les he dado. Gracias. Lo de hijo, ¿cómo gracias. Se conoce? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Entonces, mucha suerte, súper bien, mucha suerte de su película. Esperemos que sea así una tetralogía y que les vaya cabrón. Ya saben, amén, que los quiero. Hasta ya eso vemos. ya a ti ya como que más, a ti siempre te ha amado. Y a ti como ya que me ya. Empiezas ya a agarrar cariño. Más agarrar o menos cariño. Como que ya se me quitó tanto el asco. Entonces, nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche en el estuche!